Buenos días, doctor. No lo escucho. Buenos días, porque tengo el micrófono apagado. ¿Se ve la pantalla? Diana, Eliani, Guillermo, Yanimar, ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Se Gracias. ven las diapositivas? Sí, se ven perfecto. Ah, bueno, entonces vamos a empezar. En la última clase estuvimos conversando sobre los mecanismos bioquímicos intracelulares que tenían que ver con la activación de los receptores acoplados a proteína G. Y vimos los dos mecanismos fundamentales, ¿no? El primero, el mecanismo que está asociado a la generación de AMP cíclico como segundo mensajero. Y el segundo, que es el que tenía que ver con la generación de inositol trifosfato y diacilglicerol como segundos mensajeros. Este último, pues evidentemente, está directamente asociado a una elevación de calcio intracelular, bien sea porque este calcio viene de depósitos como el retículo endoplasmático o bien de otros sitios secundarios como por ejemplo la mitocondria. Esto fue lo que vimos en la clase anterior. Pero ahora nos toca un segundo tipo de sistema de translocación de señal, un segundo sistema de receptor y generación de segundos mensajeros, que son aquellos receptores que tienen actividad enzimática, actividad de tirosinsinasa como enzima. Recuerden que esto de tirosinsinasa tiene que ver con un tipo específico de enzimas. Cuando hablamos de sinasas, estamos hablando de enzimas que lo que hacen es fundamentalmente transferir. Por lo tanto, son transferasas. Transfieren grupos químicos de un donador a un aceptor. De alguien que dona a alguien que los acepta. En este caso, el grupo que se transfiere es el grupo fosfato. Desde un donador, que es el ATP, a un aceptor que es un aminoácido. En este caso, el aminoácido es la tirosina. Ya lo vamos a ver, pues, mucho, mucho mejor. ¿Alguna pregunta, alguna duda en relación con esto? No. Bueno, entonces para estudiar, ¿no?, la familia de receptores que están acoplados o que tienen actividad de tirosinsinasa, el ejemplo básico que siempre vemos en bioquímica desde hace ya unos cuantos años, yo diría que desde hace como 25 años, es el receptor de insulina. La insulina, que ustedes conocen muy bien, una hormona de naturaleza proteica, un polipéptido. Ay, llegué tarde. La insulina, que es un polipéptido, por supuesto, tiene su receptor. Y esos receptores de insulina
se encuentran prácticamente en todo el organismo, todas las células tienen receptores de insulina. Y por supuesto, como ustedes están viendo allí, es un receptor de membrana. Es una proteína integral de membrana. Fíjense acá, clarito, podemos ver la membrana plasmática, una bicapa lipídica, y fíjense cómo el receptor tiene una parte fuera de la célula, tiene una parte dentro de la célula y tiene una partecita que atraviesa la membrana. Y entonces este tipo de receptor, como muchísimos receptores, tiene un dominio, digamos que extracelular, un dominio intracelular y un dominio transmembrana. Si analizamos la estructura básica del receptor, podemos ver que está formado por varias subunidades. Si analizamos estas subunidades, vemos en este caso que la 1 y la 2, o las que yo represento aquí como 1 y 2, son iguales. Y las que yo represento aquí como 3 y 4 también son iguales. Entonces se dice que el receptor de insulina está formado por 4 subunidades. 2 subunidades que son extracelulares, que están fuera de la célula, que se denominan subunidades alfa o A. Esto quiere decir que la número 1 es una subunidad alfa y la número 2 también es una subunidad alfa. Estas dos son idénticas. Tienen la misma estructura primaria. Estas subunidades alfa, dentro de su estructura primaria, tienen dominios que están formados por una gran cantidad del aminoácido cisteína. Se dice que esos dominios ricos en cisteína son los dominios de unión a la insulina. Estas dos subunidades alfa se unen entre sí a través de un puente disulfuro. Y les debo recalcar que estas subunidades alfa están siempre completamente fuera de la célula. ¿Alguna pregunta en relación con las subunidades alfa? No, pero... Ok. Las unidades 3 y 4 que yo les pongo aquí se denominan subunidades beta. Estas subunidades tienen varias características importantes. La primera, y la que más salta a la vista, es que las subunidades beta tienen una porción fuera de la célula, una porción transmembrana, como ya les había mencionado, y una fracción, una parte dentro de la célula. A diferencia de la subunidad beta, la subunidad alfa, que se encuentra completamente fuera de la membrana plasmática, mirando siempre hacia el exterior celular. Estas subunidades beta son subunidades que llamamos subunidades catalíticas, porque dentro de su estructura terciaria, ellas tienen sitios catalíticos, tienen sitios catalíticos, tienen un sitio catalítico.
Y por eso es que esta subunidad le llamamos fundamentalmente subunidad, digamos que catalítica. Aunque, evidentemente, esa subunidad tiene también dominios reguladores. Pero la función fundamental es de naturaleza catalítica. Mientras que la subunidad alfa es fundamentalmente reguladora, ya que permite la unión con una hormona que se llama insulina. Entonces, muchos autores dicen que las subunidades alfa, al permitir la unión con la hormona, se están comportando prácticamente como si fueran un sitio alostérico. Y cuando se une el modulador, que aparentemente pues, es la misma insulina, se produce un cambio en la conformación de las subunidades alfa que se transfiere hacia las subunidades beta. Cuando ellas cambian de conformación tridimensional, los sitios catalíticos se abren y permiten la entrada del sustrato, que en este caso es el ATP. Entonces nosotros este receptor lo podemos ver desde un punto de vista clásico como un receptor. Es decir, una proteína que es capaz de ligar a una hormona. Pero también este mismo tipo de receptor ha, de alguna manera, retado los conceptos básicos de bioquímica, donde un receptor es un receptor, una enzima es una enzima, una proteína transportadora es una proteína transportadora. Entonces, ese concepto clásico de monofuncionabilidad se ha, digamos que, roto a través del estudio de este tipo de receptores. Y entonces podemos ver que un receptor puede ser receptor, pero también un receptor puede ser, al mismo tiempo, una enzima. Fíjense, por ejemplo, cuando les hablaba de los receptores ionotrópicos, como un receptor de GABA, puede ser un receptor para GABA, pero al mismo tiempo puede ser un canal iónico. Entonces, en este caso, este receptor, aparte de ser receptor porque une a la insulina, también puede ser una enzima porque tiene sitios catalíticos. Entonces, evidentemente, pues la unión con hormona al receptor activa los sitios catalíticos. Entonces, eso es un elemento que tenemos que tomar en consideración. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda en relación con esto? No, pero... ¿Seguro? Profesor. Por si acaso. Sí, ahora bien. Entonces, pues vamos a meternos ahorita con lo que sería esa actividad del receptor como enzima, ¿no? Y se supone que esa actividad del receptor como enzima se activa, ocurre, cuando la hormona se une con el receptor. Esto es bastante interesante porque, como les dije, pues rompe con los conceptos tradicionales pues, que habíamos tenido en relación con la bioquímica y con la biología celular, ¿no? Que muchas veces pues, son conceptos como que muy lineales, ¿no? Pero ahora podemos ver cómo las proteínas pueden ser más multifuncionales de lo que nosotros normalmente creemos. Entonces, fíjense que este mismo dibujo pues tiene algunas cosas interesantes, ¿no? ¿Qué es esto que está aquí, no? Átomos de fosfato. ¿Fosfato? Sí, grupos fosfatos. Recuerden que el fosfato está formado por fósforo y oxígeno. Entonces tenemos que decir que son moléculas. Que en general pues le llamamos grupos fosfatos.
Y ustedes saben bien que esos grupos fosfatos de algún lado salen, ¿no? Tienen que salir de alguien que es muy rico en grupos fosfatos. Y para ustedes no es un secreto que el compuesto por excelencia, donador de grupos fosfatos, ¿es quién? El ATP. El ATP. Entonces, pues en ese sentido, el ATP es capaz de donar esos fosfatos, convirtiéndose en ADP si dona uno. ADP. Y posteriormente AMP si dona otro, ¿verdad? Entonces, precisamente, pues en ese donativo de grupos fosfatos es donde interviene la capacidad enzimática de este receptor. Entonces, este receptor tiene una porción en su cadena beta, una porcioncita que tiene una conformación tridimensional que genera un sitio catalítico. Miren qué bonito esto, ¿no? Que un receptor también tenga un sitio catalítico. Y ese sitio catalítico lo que hace en primera instancia es tomar el ATP y convertirlo en ADP. Y evidentemente, pues el fosfato que le quita el ATP, él lo toma, el sitio catalítico lo toma, y después lo envía de este donador, que es el ATP, a un aceptor. ¿Quién será el aceptor de ese fosfato? Esa es la primera gran pregunta que yo les hago, ¿no? Porque recuerden que las transferasas transfieren grupos químicos de un donador a un aceptor. Entonces aquí, por supuesto, el donador es el ATP. La transferasa coge el fosfato. Y después ella le va a pasar ese fosfato a un aceptor. Y ese aceptor después se convierte en un aceptor que ha sido fosforilado. Entonces la gran pregunta aquí es que el receptor de insulina, ¿a quién le pasa ese grupo fosfato, ¿no? Y fíjense pues que ahí mismo, en ese mismo dibujo está la respuesta, ¿no? Fíjense cómo los grupos fosfato se están uniendo ¿a quién? A ver. A la misma cadena beta. A la misma cadena beta, al mismo receptor. ¿Cuántos fosfatos ven ustedes ahí? Seis. Ajá. La cadena beta tiene seis sitios de fosforilación. Seis sitios de fosforilación. Eso quiere decir que el receptor de insulina es receptor porque une ¿a quién? A la insulina, ¿verdad? Por eso es receptor. Es enzima. Es una enzima del tipo de las transferasas, de la subfamilia de las fosfotransferasas. Y el sustrato, que sería a quien le transfiero yo los fosfatos, también es el mismo receptor. Entonces aquí en este caso el receptor, aparte de ser receptor, también es enzima
y también es, al mismo tiempo, sustrato. ¿Qué les parece eso? La segunda conclusión de esto es que el receptor se fosforila a sí mismo. Entonces, este proceso en el cual se culmina, ¿no?, con la transferencia de fosfatos, se llama autofosforilación. Porque él mismo coge el ATP, él mismo le quita el fosfato y él mismo se pega a los fosfatos. Entonces, fíjense lo interesante de este receptor, que es receptor, que es enzima y también es sustrato. Entonces, pues esto rompe un poquito las ideas tradicionales en relación con la biología molecular que estamos acostumbrados a ver con mucha frecuencia, ¿no? ¿Alguna pregunta en relación con esto? No. También ustedes saben que hay tres aminoácidos que pueden fosforilarse, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. Sí. En la primera clase de, en las primeras clases de enzimas, ¿no? Ya ustedes saben que la serina, la treonina y la tirosina son los tres aminoácidos que se pueden fosforilar. ¿Por qué? Porque son los únicos tres aminoácidos que tienen grupos OH. Y la fosforilación ocurre fundamentalmente en los grupos OH. Entonces, yo puedo fosforilar a la serina, puedo fosforilar a la treonina y puedo fosforilar a la tirosina. Recuerden que esas fosforilaciones son enzimáticas. Eso no lo pueden olvidar. Eso lo hace una enzima. Ese proceso de fosforilación lo hace una enzima. Como la transferencia es el fosfato, esa enzima es una transferasa. Y como lo que se transfiere es fosfato, esa enzima es una transferasa. Pero ahora vamos a complicar eso un poquito más. Porque hay tres tipos de fosfotransferasa. Uno, las serinsinasas, también conocidas como serinfosfotransferasas. En segundo lugar, las treoninsinasas, también conocidas como treoninfosfotransferasas. Y la tercera, las tirosinsinasas, también conocidas como tirosinfosfotransferasas. ¿Está claro eso? Entonces, las enzimas que reconocen, sí, las enzimas que reconocen a la serina y le meten el fosfato a la serina, se denominan serinsinasas. Las que le meten el fosfato a la treonina se llaman treoninsinasas. Y la que le meten el fosfato a la tirosina se llaman tirosinsinasas. Evidentemente, ¿no? Ese fosfato viene de dónde. Ese fosfato viene del ATP como donador. Del ATP. No hay preguntas allí, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta que nos lleva a esto es, ajá, este receptor de insulina, ¿qué tipo de sinasa es, ¿no? ¿Será serinsinasa? ¿Será treoninsinasa? ¿Será tirosinsinasa? Pues, una tirosinsinasa. Es una tirosinsinasa. Tirosinsinasa. ¿Por qué? Porque la estructura química presenta un anillo que es característico de la tirosina. Sí, esta es la tirosina. Esta es la tirosina, ¿no? Ustedes ven aquí que esta es la tirosina, ¿no?
bastante diferente a la treonina y a la serina. Pero lo que les quería decir es que fíjense que aquí está el fosfato. Este es el fosfato. Y está ya unido a qué, al grupo, o lo que era, ¿no? El grupo OH de la tirosina. Cuando el fosfato se une a la tirosina, se libera una molécula de agua. Agua. Y ya esto no es tirosina. Ya esto se llama fosfotirosina. Eso es lo que hace el receptor de insulina. El receptor de insulina, cuando se activa, toma ATP, le quita un fosfato, lo convierte en ADP, y ese fosfato después, el mismo receptor, se lo pega en residuos de tirosina dentro de su estructura química. Doctor, una pregunta. ¿Eso sigue siendo un aminoácido? Es un fosfoaminoácido. Ok. Es un fosfoaminoácido. Evidentemente, ¿no? Ya dentro, formando parte de la molécula del receptor, ya no es un aminoácido como tal, porque los aminoácidos son los que están libres, ¿no? Un aminoácido es una sola molécula, ¿no? De las 20 que vimos en la clase. Cuando ya está unido por enlaces peptídicos a otros aminoácidos para formar un polipéptido, ya no es un aminoácido, ya es un polipéptido. Y le llamamos más bien residuo de aminoácido dentro de ese péptido. Entonces, bueno, podemos decir que es una fosfotirosina y que evidentemente la fosfotirosina ya no es uno de los 20 aminoácidos que conocemos nosotros que forman parte de las proteínas, sino que es un derivado de la tirosina. Es un derivado fosforilado de la tirosina. Y evidentemente la fosfotirosina viene de la tirosina, más la transferencia del fosfato desde el ATP. Fíjense esa gráfica tan simpática, ¿no? Fíjense que en esa gráfica tenemos tres receptores, ¿verdad? Tres receptores de insulina. Pero ¿qué diferencia hay entre estos receptores, ¿no? Entre el primero, el segundo y el tercero, ¿no? Yo creo que la pueden notar fácilmente, ¿no? Claro, que una tiene la hormona, por decirlo así. Y este no la tiene, ¿cierto? Y ese no. Cuando se une la hormona con el receptor cambia de conformación, tanto en las subunidades alfa, y esos cambios conformacionales se llevan también hacia las subunidades beta, ¿cierto? Ese cambio de conformación activa el sitio catalítico, y ese sitio catalítico coge ¿qué? Coge ATP. ATP y lo... Lo transforma en ADP y el fosfato... ¿Y los fosfatos van para dónde? Otra vez a la cadena beta. O al mismo receptor. Eso se llama auto... autofosforilación, ¿cierto? Sí. Eso digamos que es el mecanismo clásico de activación del receptor. Pero hay mecanismos que no son tan clásicos. Fíjense qué está haciendo esta cadena beta con el receptor que está al lado. ¿Qué le está haciendo? Lo fosforila. Ajá. Esta cadena beta del primer receptor no solamente se está autofosforilando, sino que también es capaz de fosforilar al receptor que tiene al lado. Fíjense qué bonito. Entonces, este receptor también se activa sin que haya insulina
sino que se activa porque la cadena beta que está cerca de él, de otro receptor, viene y la fosforila. Esto se llama homofosforilación. Es una fosforilación que ocurre entre receptores, teniendo en consideración que el segundo receptor no tiene insulina, ¿no? Porque si tuviera insulina, pues fuera igual que esta, ¿no? Entonces, en este caso, pues no hay insulina. Y a su vez, este receptor que se está aquí autofosforilando puede después fosforilar a otros receptores. Se forma una cascada de fosforilaciones. Doctor, ¿y todas esas fosforilaciones son tirosincinasa? Todas son tirosincinasa. Todas las homofosforilaciones son de tirosina. Todas son de tirosina. Todas las que ustedes ven aquí en el receptor, y por lo tanto son todas homofosforilaciones, todas son en tirosina y forman una cascada de activación de receptores. Es decir, que yo no requiero grandes cantidades de insulina para poder tener un efecto. Con pequeñas moléculas, yo puedo tener estas cascadas de homofosforilaciones que me activen muchos receptores. Algunos autores se han dedicado como que a aventurar para decir, ¿no? ¿Cuántos receptores puedo yo activar a partir de un solo receptor activado primariamente con insulina? Entonces hay unos investigadores que dicen y que 10. Una razón de 1 a 10. Es decir, que por cada receptor que tiene insulina, 10 que no tienen se pueden activar. Pero digamos que eso no, todavía no se ha comprobado así como que experimentalmente, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero bueno, yo igual no se los voy a preguntar en el examen, ¿no? Pero digamos que sí es cierto. Digamos que yo no requiero darle a un paciente cantidades inmensas de insulina para poder ver un efecto metabólico. Porque existen estas cascadas de fosforilaciones que hacen que el proceso sea extremadamente eficiente. Es decir, que con pocos receptores ocupados, yo puedo obtener una respuesta muy grande, con poquitos receptores ocupados por insulina. Doctor, cuando usted se refiere al metabolismo, es el proceso, el proceso que estamos viendo, de la fosforilación y después... Sí, claro, y ya vamos a seguir viendo más procesos. Esto simplemente, digamos que es la primera parte, como dicen los gringos, el primer paso, the first step in insulin action, el primer paso en la acción de la insulina. El primer paso en la acción de la insulina fundamentalmente es 1.1, unión de la hormona con el receptor. 1.2, el cambio conformacional en la subunidad alfa. 1.3, el cambio conformacional en las subunidades beta, traducido desde las subunidades alfa. El 1.4, la activación de la enzima. El 1.5, la acción de la enzima. Y, evidentemente, la conclusión es la autofosforilación. Ese es el primer paso.
Todo tiene que ver con la activación de un solo receptor. Sencillito, ¿verdad? Sí. Por supuesto, después viene el segundo paso, que está aquí. Que la gente que sabe de bioquímica le llama amplificación. ¿Por qué amplificación? A ver. Se expande. Ajá, porque la señal se expande. Un receptor activa a otro, un receptor activa a otro, un receptor activa a otro. Aquí yo estoy amplificando la primera señal del receptor, que es aquel que se unió con insulina. Aquí amplifico en receptores que no tienen insulina. Y esa amplificación viene por un mecanismo que ya les acabo de decir, que se llama homofosforilación. El del primer receptor se llama ¿cómo? Autofosforilación. Uh-huh. Perfecto. Sí. Sencillito, esto no tiene nada de complicado. Cuando uno se sabe los mecanismos básicos, pues lo demás es bastante sencillo, ¿no? Ahora, más complicado es entenderlo si ustedes no saben qué es una fosforilación. Y si ustedes no saben que eso es por una sinasa. Y si no saben que las sinasas tienen tres subgrupos. Y que el subgrupo que actúa aquí es la tirosinsinasa. Es decir, que el receptor tiene actividad de tirosinsinasa. Entonces seguimos, ¿no? Y esto sigue siendo en verdad fácil. Entonces aquí lo que tenemos fundamentalmente tiene que ver con activación de receptor. No hemos salido de eso todavía. Pero sabemos que todas las hormonas que tienen receptores de membrana tienen que generar obligatoriamente ¿qué? Un segundo mensajero. Claro, entonces yo no me puedo quedar en este proceso, sino que de aquí en adelante tiene que haber ahora un segundo proceso, que es la formación del segundo mensajero. Entonces el segundo mensajero de este receptor de insulina, que es un receptor acoplado a actividad de tirosinsinasa, tiene un segundo mensajero muy específico. Fíjense que ese segundo mensajero no es AMP cíclico, no es calcio, no es inositol trifosfato, no es diacilglicerol, sino que es algo que ahí tiene unas siglas, que es IRS1. ¿Qué significa eso de IRS1? IRS1 quiere decir la I, evidente, insulin, R, quiere decir receptor, y S quiere decir substrate. Y el 1, pues, fue el primero que se descubrió. Entonces, IRC1 quiere decir primer sustrato del receptor de insulina. Primer sustrato del receptor de insulina. Y evidentemente, como le estamos poniendo aquí sustrato, es considerando al receptor de insulina como la enzima, ¿no? Entonces aquí esta actividad de tirosinsinasa no únicamente va a ser sobre sí mismo, ni va a ser tampoco sobre otros receptores, sino que también va a ser sobre el segundo mensajero de la insulina. Y no por casualidad, fíjense que la molécula del IRS1, ¿qué tiene? Cuatro moléculas de fosfato. También tiene grupo fosfato. ¿Y de dónde vienen esos grupos fosfatos? Del ATP. ¿Y ese ATP, ATP se rompe en dónde? Los dominios en la cadena beta. En la cadena beta, en los dominios de tirosinsinasa, en los dominios de actividad de tirosinsinasa del receptor.
Entonces el receptor de insulina también tiene como sustrato al IRS1 y le transfiere los fosfatos también al IRS1. Doctor, eso sería una heterofosforilación, ¿correcto? Sí, eso es una heterofosforilación. Porque fíjense que ya no es homo, ya no es entre los mismos receptores, ¿no? Ahora es sobre una proteína que ya no es el mismo receptor, sino una proteína que se llama IRS1. Insulin Receptor Substrate Number 1. Fíjense esto. Ahí está la estructura básica, muy básica, del IRS1. El IRS1 es una proteína. Es decir, que está hecha también de residuos de aminoácidos. Eso quiere decir que tiene estructura primaria, secundaria y terciaria, por lo menos, ¿no? Si hablamos de su estructura primaria, tiene un grupo amino terminal, evidentemente, y un grupo carboxilo terminal. El IRS1 tiene aproximadamente, si mal no recuerdo, unos 1.200 aminoácidos. Grandecita, ¿verdad? Tiene más de 100, por lo menos, ¿no? Entonces no podemos decir que es un polipéptido, ¿no? O sea, en verdad, el IRS1, por la cantidad de aminoácidos, estamos hablando de que es una proteína. Es una proteína. Es una proteína. Y fíjense que aquí yo pongo en esta gráfica banderitas, ¿no? Hay unas banderitas aquí, bien bonitas, que son 21, si cuento también las que están muy cerca, ¿no? Para no poner dos banderitas, sino que están tan cerquitas unas de otras que uno pone nada más una sola, ¿no? ¿Qué creen ustedes que son estas banderitas que yo estoy colocando aquí? Con un número, ¿no? Ajá, sí, como para especificar cada aminoácido del IRS. La posición de cada aminoácido, ¿no? Fíjense que aquí la última banderita está en el aminoácido 1222, ¿no? Por eso es que le digo que el IRS1 tiene más o menos 1270, una cosa así, de aminoácidos, ¿no? Y estos puntos, por supuesto, son de aminoácidos muy específicos. Muy específicos. Por eso es que les pongo hasta el número y todo del aminoácido, ¿no? ¿Cuál aminoácido será ese? De los 20 aminoácidos, ¿cuál creen ustedes que serán esos aminoácidos que están allí? Todas esas banderitas representan tirosinas. Todas. Y todas esas tirosinas potencialmente pueden ser ¿qué? Pueden potencialmente ser fosforiladas. ¿Por quién? Por la tirosincinasa. Por el receptor. Correcto. Todas estas pueden ser fosforiladas. Y lo más interesante es que cuando se fosforilan, el IRS1 pasa de una forma inactiva a una forma activa. Entonces, pues, podemos decir en conclusión que el IRS1 es activado por fosforilación mediada por ¿quién? Mediada por el receptor de insulina. ¿Entendido? Sí. Pero fíjense que además de las banderitas con números, tenemos también banderitas con letras. ¿Cierto?
Sí. Esas banderitas con letras son algunas, ¿verdad? Son enzimas como la fosfoinositol 3-quinasa y fosfatasas como la SHPTP2. Y por aquí tenemos otra que no es enzima, sino que es una proteína adaptadora. Ya yo les voy a explicar qué es eso de proteína adaptadora. Pero aquí lo que estamos viendo es que la fosforilación del IRC1 permite que el IRC1 se pueda unir a enzimas, se pueda unir a enzimas, formar complejos con enzimas, y también el IRC1 se puede unir con proteínas de otro tipo, que no son enzimáticas, que se llaman proteínas adaptadoras. Entonces, la fosforilación es un proceso importante en la activación del IRC1, porque le permite interactuar con otras proteínas. ¿Alguna pregunta? Profesor, lo que sería la cascada de fosforilación, ¿todo esto sea simultáneo, la activación del IRS, todo? Sí, eso es muy rápido. Se supone que primero ocurre esto, ¿no? Se supone que después empieza a ocurrir esto y empieza a ocurrir esto, ¿no? Prácticamente al mismo tiempo, fosforila aquí y fosforila también acá abajo. Y evidentemente, okay, cuando estos dos de aquí se fosforilan, también empiezan a fosforilar más aún al IRC1. Esos son procesos extremadamente rápidos. Recuerden que son procesos enzimáticos, ¿no? Eso es en millonésimas, claro, eso es en millonésimas de segundo, ¿no? Esos son fenómenos a pequeña escala, son fenómenos a escala molecular. Y imagínense, son catalizados por enzimas, ¿no? Entonces, la velocidad con la cual esos procesos ocurren es espectacular, es asombrosa. Y entonces es difícil temporalmente separar los eventos. Pero evidentemente el primero que ocurre es la unión de la hormona con el receptor. Rápidamente el receptor cambia de conformación y se autofosforila y después empieza a fosforilar todo lo que consigue. Tanto como homofosforilación como por heterofosforilación. Uno lo pone así, digamos que académicamente por pasos para que sea más fácil de entender. Ahí tenemos el IRC1, ¿no? Y estamos viendo cómo se unen proteínas a ese IRC1, ¿no? ¿Cómo se unen desde un punto de vista molecular? Bueno, aquí tienen la GRB2, que les había hablado que era una proteína, digamos que adaptadora. Fíjense cómo se une esa proteína al IRC1. Esto es un pedacito del IRS1. ¿Cuál pedacito? Bueno, el pedacito del IRS1 que se está uniendo con la GRB2. Si nos vamos aquí atrás y borramos un poquito para que se vea bien, ese pequeño esquema que estamos viendo en la otra lámina no es más que el pedacito del IRC1 que se está uniendo con la GRB2. El pedacito del IRC1 que se está uniendo con la GRB2. ¿Cómo ocurre esa unión? Esa unión ocurre a través de una interacción de 4 aminoácidos. Es lo que se llama una interacción de 2 puntos, donde uno de los puntos es la tirosina fosforilada del IRC1 y el segundo punto es el aminoácido metionina. Es como un tomacorriente. Los gringos le llaman two plugs union,
una unión de dos puntos, un ensamble de dos puntos. Uno es la tirosina fosforilada y el otro es la metionina. Entre la metionina y la tirosina, habitualmente hay una metionina y cualquier otro aminoácido. Entonces, fíjense lo interesante, ¿no? Este sitio de unión, este pequeño dominio donde se une el IRS1 a la GRB2, se llama dominio SH2. Ese es el nombre que le pusieron los gringos a esta pequeña región donde se une el IRS1 con la proteína GRB2. Entonces fíjense que es una unión muy sencilla. Tirosina, metionina, cualquier aminoácido, metionina. Y eso permite que estas dos proteínas formen un complejo. Un complejo que se llama IRS1 proteína GRB2. ¿Para qué sirve eso, no? ¿Para qué sirve que el IRS1 se una a la GRB2, a una proteína adaptadora? ¿Y qué significa eso de adaptador, no? Bueno, significa que para ciertas vías metabólicas, el IRS1 activado no es suficiente para llevar a cabo su función, sino que tiene que establecer un puente con la proteína que sí va a hacer el trabajo. Pero la proteína que va a hacer el trabajo no se puede unir directamente al IRS1, sino que tiene que haber un adaptador que permita la unión intermedia, ¿no?, del IRS1 con esta otra proteína que sí va a ser la proteína que tiene una acción directa en el metabolismo. Entonces, lo que estamos formando es un complejo cuaternario entre tres proteínas. El IRS1, que se une a la GRB2, que se une, en este caso, a una proteína que se llama SOS. Entonces se forma un heterotrímero que sí es metabólicamente activo. El IRS1 por sí solo no sirve. La GRB2 por sí sola no sirve. La proteína SOS por sí sola no sirve. La única manera de que esto funcione es que estén las tres unidas. El IRS1 a la proteína GRB2, gracias al dominio que les había conversado, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese dominio? Dominio SH2. Y a su vez, la proteína GRB2 unida a esta proteína que ya vamos a hablar de qué sirve, unida a través de otro dominio. Ese dominio en el cual la proteína GRB2 se ensambla con la proteína SOS se llama dominios SH3. Dominios SH3, dominios SH2. Después, con más profundidad, les explicaré cómo es este huequito y cómo es este huequito y la importancia que tienen para formar este complejo. Lo que me interesa ahorita es que estén claros que para que el IRS1 pueda actuar, se tiene que unir por un lado con la proteína GRB2 y esta por el otro lado, por el dominio SH3, se tiene que unir a una proteína que se llama SOS, que ya les voy a explicar. ¿Alguna pregunta en relación con esto? ¿Alguna duda en relación con eso?
Pregunten todo lo profesor, que quieran. Profesor, el IRS1, o sea, ¿solamente se acopla con esta proteína adaptadora o se puede acoplar a otra? No, se puede acoplar a varias. Para unirse a la proteína SBC. Se une a la GRB2, pero también se puede unir a esta y también se puede unir a esta. Estamos viendo, digamos, que un ejemplo, ¿no? Y aquí el ejemplo fundamentalmente okay. es con la GRB2. ¿No? Fíjense, recapitulando, ¿no? Que la insulina se une al receptor, ¿verdad? Forma un complejo hormona-receptor. Cuando se une la insulina con el receptor, las unidades alfa cambian de conformación. Ese cambio de conformación se traslada a la subunidad beta. Las betas se activan y se autofosforilan, ¿verdad? Estas fosforilan indudablemente a otros receptores y ya está, ¿no? Pero digamos que lo importante en este momento es que las subunidades beta también pueden fosforilar ¿a quién? Pueden heterofosforilar al IRS1, ¿verdad? IRS1. Que se fosforilan ¿en dónde? En tirosinas, ¿verdad? Que a través de estas tirosinas y una metionina permiten que se unan ¿a quién? A la GRB2 en los dominios ¿qué? SH2. Y que a su vez eso produce un cambio conformacional en la GRB2 que cambian la conformación de este dominio que se llama SH3 y que permiten la unión de la proteína SOS, formando entonces un complejo cuaternario IRS1, GRB2, SOS. Este complejo, como les decía, es el complejo activo. Y ese complejo activo, adivinen, actúa como modulador alostérico positivo de una proteína que se llama RAS. Fíjense cómo este complejo terciario, a través de la proteína SOS, se está uniendo en el sitio alostérico a la proteína RAS. ¿Qué hace este complejo con RAS? Lo que hace es funcionar como un intercambiador de GTP por GDP. Y aquí lo están viendo. Todo este complejo, toda esta formación, simplemente es para unirse a RAS y hacer que RAS pueda intercambiar, tomar GTP y liberar GDP. Cuando RAS toma GTP, gracias a la activación de la proteína SOS, que se activa gracias a la unión con la GRB2, que se activa gracias a la unión con IRC1, cuando RAS bota el GDP y toma GTP, el RAS se activa. Preguntas. ¿Y hacia dónde va el fosfato del GDP? No. Ahí, en ese momento, no hay hidrólisis. En ese momento lo que hay es un intercambio.
de ese sitio de unión de nucleótidos que tiene el RAS, sale el GDP y entra el GTP. Es algo así como muy parecido a lo que pasa en la proteína G, por no decir que es igual. Cuando la proteína SOS se une a RAS, RAS pierde afinidad por el GDP y gana afinidad por el GTP. Y recuerden que el GTP está muy concentrado en el citosol. Eso quiere decir que rápidamente puede entrar en ese sitio de unión a GTP que tiene RAS. Y entonces, cuando tenemos esa unidad RAS-GTP, RAS se vuelve activo. ¿Recuerdan la subunidad alfa de la proteína G? Sí. La que se disocia. Ajá. ¿Y cuándo se activa la subunidad alfa? ¿Cuándo toma a cuando quién? Cuando toma GTP. Cuando toma el GTP. ¿Qué les parece? RAS es muy parecida a una subunidad alfa. Muy parecida. Extremadamente parecida. Se dice que RAS es una subunidad alfa primitiva, muy primitiva, más primitiva que la proteína G. La proteína G es un invento relativamente reciente de nuestra biología, evolutivamente hablando, ¿no? Me refiero evolutivamente hablando. RAS ontogénicamente es más primitiva que la subunidad alfa. En la evolución de los seres vivos, primero aparece RAS y cientos de millones de años después aparece la proteína G. RAS es primitiva. Dentro de la estructura primaria de RAS, tenemos aminoácidos que son muy parecidos a la subunidad alfa, ¿no? Tienen homología con la subunidad alfa. Pero también RAS en su interior tiene algunas secuencias parecidas a lo que sería la subunidad gamma y lo que sería la subunidad beta de la proteína G. Es un poquito más primitiva, ¿no? Y entonces, pues RAS, a diferencia de la proteína G, requiere a alguien que le permita transferir más fácilmente el GTP a su interior. Eso es la proteína SOS. La proteína SOS, esta que está aquí, pertenece a una familia de proteínas que se llaman factores de intercambio de nucleótidos. Ya el mismo nombre lo dice, ¿no? Factores de intercambio de nucleótidos. Y aquí tenemos un intercambio. ¿Un intercambio de qué? Sale GDP y entra ¿qué? GTP. Y recuerden que tanto GDP como GTP son nucleótidos. Entonces, simplemente la formación de este complejo lo que hace es activar a RAS y ayudarlo a que expulse el GDP y entre GTP para que RAS se active, para que RAS se vuelva on. ¿Alguna pregunta? No. No, hasta ahora. Seguimos. Eso quiere decir que entonces RAS tiene dos formas, ¿no? Una forma on y una forma off. La forma on es cuando RAS tiene en uno de sus sitios alostéricos, ¿a quién? Al GTP. Algo muy parecido a lo que habíamos visto en proteína G. La subunidad alfa, ¿unida a quién?
al GTP. Recuerden que la subunidad alfa GTP era una subunidad activa. ¿Cuál es la otra forma de RAS? La otra forma de RAS es la forma inactiva, que es cuando tiene a quién unido. A GDP. A GDP. Entonces RAS, a diferencia de la proteína G, requiere dos proteínas accesorias, que no las tiene la proteína G. Una, la que ya nombramos, ¿verdad? La SOS, que se activa gracias a quién. Al SRIRS1. Junto con la GRB2, ¿verdad? Se activa. ¿Qué hace el SOS? El SOS coge GTP y se lo pega ¿a quién? Al RAS. Al RAS. Y después, para que RAS se vuelva inactivo, otra proteína que se llama GAP. Esta proteína es una hidrolasa. ¿Qué hace? Hidroliza el GTP junto con RAS y convierte el GTP ¿en qué? En GDP. En GDP. Y convierte el RAS en inactivo. Se libera, por supuesto, un fosfato y se introduce, por supuesto, agua. Eso es lo que se llama ciclo del RAS, que él puede pasar de inactivo a activo y de activo a inactivo. Entonces, muy sencillito. Aquí viene lo bueno. ¿Cómo actúa todo ese complejo que hemos venido haciendo, ¿no? Bueno, esto es lo que se llama segundo paso, el segundo step. Recuerden que el primero tenía que ver con el receptor. Ahora viene el segundo paso. IRC1 se activa, forma complejos con la GRB2, gracias a los dominios SH2. GRB2 forma complejo con la proteína SOS, gracias a los dominios SH3. Este gran complejo proteico activa ¿a quién? A RAS, porque la proteína SOS saca GDP. Y mete GTP. RAS se vuelve muy activo. Activo. Y hace lo que sabe hacer. RAS es también modulador alostérico positivo de muchas enzimas. ¿No les había dicho que RAS se parecía mucho a la subunidad alfa GTP? Bueno, ¿y qué hace la subunidad alfa GTP? También es modulador alostérico positivo de muchas enzimas. Entonces, pues, RAS hace lo mismo. RAS es modulador alostérico positivo de muchas enzimas. La principal se llama RAF. Una enzima que se llama RAF. ¿A qué familia pertenece RAF? RAF es una sinasa. ¿Y qué hace una sinasa? Transfiere grupo fosfato. Ajá, ¿de dónde a dónde? ¿De un donador? A un aceptor. Yo, disculpe, doctor. RAF se une a RAS a través de ¿dónde? Del sitio alostérico. Ok. ¿Del sitio alostérico de quién? De RAF, porque RAF es una enzima y las enzimas son las que tienen sitios alostéricos. Entonces RAS se une a RAF a nivel del sitio alostérico. Y es una sinasa. ¿Qué hace una sinasa? ¿Coge el fosfato de quién? Coge el fosfato del ATP y se lo transfiere
al aceptor. Del ATP. Uh-huh. Se lo transfiere al aceptor. El aceptor es esto que está aquí. MAPKK. ¿Qué significa eso? MAPKK significa MAP quinasa. Quinasa. La MAP quinasa quinasa es una enzima. De hecho, es una sinasa. También es una sinasa. Claro. Entonces RAF lo que hace es fosforilar, y aquí lo ven, fosforilar a la MAP quinasa quinasa. Y la convierte de inactiva, la convierte a activa. Activa. Ah, pregunta. Si la está fosforilando, ¿en qué aminoácido la está fosforilando? Pregunto. ¿Qué aminoácidos podrían ser fosforilados? Ya lo sabemos, ¿verdad? Podrían ser la tirosina, sí. ¿Cierto? Podrían ser la serina. La serina. En uno de esos tres tiene que ser, ¿verdad? No hay pele. Pues no es en tirosina, sino en serina y treonina. Entonces, RAF, que le transfiere el fosfato a la MAP quinasa quinasa, pertenece a la familia de las serin-treonin-sinasas. Seguimos. Cuando la MAP quinasa quinasa se activa, ¿ella es una qué? Una sinasa. Una sinasa. Le va a transferir fosfatos del ATP a otra proteína que se llama MAP quinasa. Le transfiere el fosfato y la fosforila. La pasa de inactiva a activa. Y finalmente, la MAP quinasa activa, tomando al ATP como donador, fosforila a proteínas que regulan la transcripción, que se llaman factores de transcripción, que al ser fosforilados, cambian, migran del citosol al núcleo. En el núcleo se unen al ADN y estimulan la transcripción de genes específicos que son activados por la insulina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ellos se activan al ser fosforilado y pasan del citosol al núcleo. Ajá, correcto. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten. Doctor, una enzima puede tener más de un sitio alostérico, ¿correcto? Sí, por supuesto. Deme unos segundos que voy a conectar la laptop a la electricidad. Se le está acabando la pila.
Ajá, chicos, preguntas sobre el proceso. Doctor, ¿y luego que culmina este proceso y se genera una respuesta hacia la hormona, qué pasa con esa insulina que está contenida ahí en el receptor? Ya después de que se elabora la respuesta de parte de la célula, ¿cómo se elimina esa insulina de la sangre? Hay fenómenos de contrarregulación. El receptor de insulina, para activarse, se fosforila en residuos de tirosina, ¿cierto? Para inactivarse, el IRC1 se fosforila en residuos de serina y de treonina. Fíjense que toda la activación de insulina depende fundamentalmente de fosforilación en tirosina. Pero las inactivaciones dependen, por un lado, ¿no?, evidentemente, de fosforilaciones entre orina y serina, y por el otro, en la desfosforilación del receptor. El receptor, cuando se fosforila, se activa. Cuando se desfosforila, cuando hay hidrólisis de ese enlace covalente del fosfato, el receptor se inactiva. Cambia de conformación, pierde afinidad por la insulina y la insulina se libera. Esa insulina pasa del tejido intersticial, pasa al espacio vascular. La insulina viene de retorno. Y en riñón y en hígado hay una enzima que se llama insulinasa. Es una enzima peptídica, una peptidasa que degrada a la insulina, es decir, que después de cierto tiempo, la concentración en sangre de insulina empieza a decaer. Más o menos a las 2 horas, 3 horas después que se libera insulina, ya prácticamente la concentración plasmática pues es muy cercana a la previa antes de secretarse insulina. Ya después veremos los mecanismos de liberación de insulina, todas las señales, ¿no?, cuando estemos en metabolismo de carbohidratos. Por ahora, fundamentalmente, es que se den cuenta de que hay, pues, unos mecanismos de traslocación de señal, unos mecanismos de generación de segundos mensajeros, que están relacionados con el receptor de insulina. Y que por lo menos esta vía que es dependiente de GRB2, SOS, RAS, conducen a una cascada aquí, ¿verdad? Una cascada de fosforilaciones que dependen de treonín, serín, sinasas, que concluyen en la fosforilación de factores de transcripción que migran al núcleo para activar la transcripción de proteínas que dependen de la señal de la insulina. Es decir, que este mecanismo es un mecanismo de regulación que al final va a ser un mecanismo de regulación nuclear que, como todo lo nuclear que hemos visto de regulación, termina en ¿qué? En inducción o en represión. Podríamos decir que esto es un mecanismo todo que trasloca la señal a núcleo. Es decir, que de inicio, por lo menos de inicio, no es metabólica. De inicio no es metabólica. Pero al final
dependiendo de lo que se induzca o lo que se reprima, sí puede terminar siendo ya metabólica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. No, hasta ahora. Vamos ahora a revisar un mecanismo que sí es metabólico de inicio, ¿no? Vamos a recapitular, ¿no? La insulina se une ¿a quién? A su receptor, forma el complejo hormona receptor, cambia la conformación 3D de las unidades alfa, se traslada eso a las beta, el receptor se auto fosforila, ¿verdad? Fosforila. Y después se hace una heterofosforilación. ¿Hacia quién? Hacia el IRC1. El IRC1. ¿Se une a quién? A la GRB2, ¿verdad? Se une a través de los dominios SH2. SH. Se une después a esto la SOS, a través de los dominios SH3. SH3. Eso permite que la SOS pueda tomar ¿a quién? Al GTP. ¿Y se lo envíe a quién? Al RAS. Al RAS, ¿verdad? RAS se activa y se une al sitio alostérico ¿de quién? De la enzima RAF. Del RAF. La enzima RAF es una sinasa. ¿Una sinasa de qué? De treonina y serina. Serina. ¿Que se encarga de fosforilar a quién? A la maquinasa quinasa. ¿Que a su vez fosforila a quién? A la maquinasa. A la maquinasa. ¿Que a su vez fosforila a quién? A factores de transcripción. ¿Que van y se traslocan a dónde? Al núcleo. Al núcleo. Se unen a elementos de regulación y hacen que el gen se transcriba en una proteína al final, se traduzca a una proteína, o no, o haya más bien represión, ¿no? Todo depende de cuál sea el gen, ¿no? Pero digamos que este es el mecanismo general, que es un mecanismo, como les dije, de naturaleza nuclear, ¿cierto? Nuclear. Doctor, lo que sí no entendí fue, ¿por qué de inicio no es metabólico? Porque no activa enzimas. Y cuando hablamos en modo estricto, metabólico, estamos hablando de activación de enzimas, de tu metabolismo intermediario, que tenga una función específica. Fíjate que de origen no estamos activando una enzima del metabolismo intermediario. Una enzima del metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas, etc. Evidentemente, pues sí estamos activando enzimas, ¿no? Porque RAF es una enzima, maquinasa quinasa es una enzima, maquinasa es una enzima. Pero son enzimas que lo que hacen es traslocar la señal que trae la insulina del citosol al núcleo. Pero no son enzimas que me estén regulando la actividad del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas de modo directo. Evidentemente, después por inducción y represión, sí puedo llegar a regular metabolismo, ¿no? Pero no de manera directa. Entonces hablamos que es fundamentalmente de un mecanismo a nivel fundamentalmente nuclear. Ahora, esta segunda parte que está aquí, sí es algo de naturaleza, por lo menos de inicio, metabólica. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos a quién, ¿no? Tenemos al segundo mensajero de la insulina. Tenemos al IRC1, ¿cierto? Que ya está activado. ¿Por qué está activado? ¿Por qué está qué? Fosforilado. ¿En qué tipo de aminoácidos está fosforilado? Tirosina. Tirosina, ¿verdad? Sí. Él se activó. Y gracias a esos fosfatos que está allí,
él puede formar complejos, ya en este caso no con la GRB2, ¿no? Que está aquí, ¿no? Sino con quién. Con algo que se ve ahí que se llama PI3K. PI3K. ¿Qué quiere decir PI3K? PI3K quiere decir fosfatidil. La I quiere decir inositol. 3-cinasa. Fosfato. Fosfatidil, inositol, 3-cinasa. O cinasa del fosfatidil inositol en posición 3. ¿Recuerdan qué es el fosfatidil inositol? Sí. El fosfatidil inositol es un fosfolípido de la membrana y es bastante abundante. Sobre todo en esta forma. En la forma de fosfatidil 4,5-difosfato. Fosfatidil inositol 4,5-difosfato. Es decir, es un fosfolípido que tiene dos fosfatos, uno en posición 4 y uno en posición 5 del inositol. Él está en la membrana y es abundante en la membrana. Cuando está en esta forma, en fosfatidil inositol 4,5-difosfato, es inactivo, metabólicamente no hace nada. Entonces, para que él pueda hacer algo, lo tengo que activar. Y esta enzima, la fosfatidil inositol 3-quinasa, es la que se encarga de activar a ese fosfolípido. ¿Cómo lo activa? Bueno, es una cinasa. Si es una cinasa, ¿qué utiliza como primer sustrato? ATP. ATP. Le quita el fosfato al ATP y se lo transfiere al fosfatidil inositol 4,5-difosfato. Se lo transfiere en posición 3 para formar fosfatidil inositol 3,4,5-trifosfato. Es decir, que en la molécula del inositol, ese fosfolípido va a tener ahora 3 fosfatos. Y eso lo convierte en activo. De hecho, lo convierte en segundo mensajero. El fosfatidil inositol 3,4,5-trifosfato se puede unir a muchas enzimas y funcionar como modulador alostérico positivo. Una de esas enzimas se llama PDK1. PDK1. PDK1 quiere decir plextrin, domain, quinasa, tipo 1. Antiguamente se le conocía como proteín quinasa B. Proteín sinasa B. Esa enzima tiene un sitio alostérico para el fosfatidil inositol trifosfato. Cuando este fosfatidil inositol trifosfato, que viene de la catálisis de la PI3K, que viene de la activación del IRC1, que viene de la fosforilación por parte del receptor de insulina activado, cuando ese fosfatidil inositol 3-fosfato se une a la proteína quinasa B, la proteína quinasa B se activa. ¿Y qué hace una proteína quinasa? Toma el fosfato del ATP y se lo transfiere a otra proteína. Esta proteína se llama AKT, que al fosforilarse
también se activa y puede fosforilar a muchísimas enzimas del metabolismo intermediario, que es lo que dice aquí, activación de enzimas y otros efectores, que nos van a dar al final una respuesta de tipo metabólico. Entonces vemos aquí simplemente otra cascada de fosforilaciones que me llevan a la activación de una enzima, después de otra enzima y después de un número importante de enzimas efectoras del metabolismo intermediario, del metabolismo de carbohidratos, del metabolismo de lípidos, del metabolismo de proteínas, que están influidas por la respuesta a la insulina. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Después, cuando estemos en metabolismo de carbohidratos y metabolismo de lípidos, le vamos a poner nombre a todas esas enzimas que son estimuladas por la insulina y que nos producen una respuesta de tipo metabólica. Las nucleares probablemente no las vamos a ver porque eso era, digamos que, territorio de biología. Y a nosotros en bioquímica pues nos toca más ver la respuesta de tipo metabólico más que la respuesta nuclear. Pero fíjense que es igualito. Es una cascada de fosforilaciones de serina y treonina, tanto en PDK1 como en AKT, que hace que después ya las enzimas finales sean reguladas por modificación covalente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Son mecanismos generales, ¿no? No es bueno ponerle ahorita nombre y apellido a todas las enzimas que se regulan por ese mecanismo. Es para que simplemente vean que a través de la activación del IRC1 activo a la PI3K que fosforila fosfolípidos de membrana, me los convierte en fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato y eso actúa como modulador alostérico positivo de dos inasas que son la PDK1 y la AKT, que son las que al final terminan fosforilando a prácticamente todas las enzimas del metabolismo intermediario, ¿no? En este caso, pues inactiva algunas enzimas y activa a otras, ¿no? Entonces, no profundicemos más por este momento en relación con ese mecanismo. Lo que me interesa es que entiendan bien los mecanismos generales. Y esta última diapositiva es para que comparemos en líneas generales, pues, cómo se activa proteína G y cómo se activa insulina, ¿no? Fíjense aquí del lado izquierdo, que sería el prototipo de activación de proteína G. Fíjense que aquí atraviesa el receptor una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ¿no? Es un receptor típico acoplado pues a proteína G, que cuando se une la hormona con el receptor y produce cambios conformacionales, ¿qué se libera? Se libera la subunidad alfa, que rápidamente interactúa con el GTP. Esa subunidad alfa-GTP actúa como modulador alostérico positivo de enzimas y eso hace pues que el sustrato se convierta en producto. Aquí podríamos poner adenilato ciclasa, por ejemplo, o podríamos poner fosfolipasa C, por ejemplo, como la enzima que es regulada a través de proteína G, ¿correcto? Correcto. Este es el primer caso. El segundo caso, fíjense que sería interesante, porque este complejo hormona receptor, al final lo que hace es fosforilar en residuos de tirosina a un segundo mensajero, ¿cierto? En este caso sería, tal como acabamos de ver, el IRC1, que se une con proteínas adaptadoras como la GRB2 para que factores de intercambio de nucleótidos, como en el caso de la SOS, transfiera el GTP a la proteína RAS. La proteína RAS se activa gracias al GTP y actúa como modulador alostérico positivo de muchas enzimas que al unirse a RAS, al final permiten convertir el sustrato en producto. En este caso, pues ustedes saben que es
una cadena de sinasas que al final concluye en que factores de transcripción se fosforilen y puedan ir al núcleo de la célula para interactuar con el ADN. Entonces, fíjense pues que tenemos dos mecanismos pues diferentes de traslocación de señal. Uno que es el que más usa nuestro organismo, que está acoplado a proteína G, y otro que, a pesar pues de que no es infrecuente, pues no está tan extendido como la proteína G, ¿no? Al final la proteína G pues ha sido la ganadora evolutivamente y le podemos dar una champion por eso, ¿no? Y los mecanismos de traslocación de señal por autofosforilación, a pesar de que son comunes, pues no son tan frecuentes como les decía con proteína, en relación con la proteína. ¿Alguna pregunta en relación con los mecanismos generales? No, hasta ahora todo claro, la verdad. Sí, lo que hay es que repasarlo bien, leer bastante, fijar un poco los conocimientos y tenerlos presentes para cuando empecemos a trabajar con metabolismo. Ahí sí los van a tener que tener presentes porque yo no me voy a detener a explicar otra vez el detalle, ¿no? Sino que ya me voy a poner a explicar fundamentalmente cómo las enzimas se activan, se inactivan, cuál es la consecuencia de esa activación y de esa inactivación, ¿no? Entonces, pues todavía estamos en una fase de consolidación de conocimientos generales y después empezamos ya con las cuestiones más particulares. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver pues con hormonas que fundamentalmente tienen receptores a nivel de membrana. En la próxima clase, que espero que sea el viernes, vamos a ver entonces hormonas de acción nuclear y cómo actúan esas hormonas de acción nuclear, particularmente tomando como ejemplos pues las hormonas de naturaleza esteroidea, que tienen receptores a nivel de citosol, pero que son traslocados al núcleo, y las hormonas tiroideas, pues que tienen receptores ya directamente a nivel nuclear. Entonces, bueno, si no tienen alguna otra pregunta, pues ya terminamos, ¿no? Les paso dentro de un rato por el WhatsApp, les paso el vínculo de la clase para que la puedan repasar todas las veces que quieran. Okay. ¿Estamos listos entonces? Sí, gracias profesor. Chévere. Entonces, que pasen muy buenas tardes y que tengan un feliz almuerzo. Igualmente. Igual. Chao, pues. Doctor.